10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Is take these lies and make them true. So all we have to see here is that I don't belong to you and you don't belong to me. Everyone, freedom. Come on, freedom. Hands in the air, freedom. You gotta give for what you take. Como bien lo decía la invitación a este space, Emigrantes versus Delincuentes en Fuga, con Laura de Rosa Martínez. Les quiero recordar que vamos a abrir micrófono es después de que Joelvin y yo compartamos con Laura de Rosa unas pocas inquietudes. Luego, si abrimos micrófonos, le pedimos que cuando abramos micrófonos, pidan ser hablantes, porque siempre tenemos la complicación de que no podemos invitar a las personas, sino las personas deben mandarnos la solicitud de ser hablante. Después de ello, por favor, pidan la palabra. Al tener acceso al micrófono, por favor, dejen el micrófono en silencio, valga la redundancia, no interrumpan ni griten. Eso lo sabemos, pero vale la pena recordarlo a quien esté hablando. El máximo de participación que se les pide cuando se abran los micrófonos y dejemos el modo radio es de 3 minutos, por favor. Sabemos que son amables y educados, que puedan esperar su turno. Compartimos siempre sus ideas, criterios válidos y coherentes, que siempre son muy asertivos. Y como ya vieron, y se hizo el tweet de este espacio, así que les agradecemos que compartan para que lleguen más y más ciudadanos. Así que, bueno, saludo rápidamente. Ay, se nos cayó Laurita, pero saludo, ya llegó de nuevo. Saludos al doctor Alberto Franceschi, a nuestra querida Daís, a Tamaris, a María E, a Enzo, a Mini, a Alexander, Caterín, Carlos, Android, Black, Edson. Bueno, les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando el día de hoy. Entonces, Laurita, ¿nos puedes pedir otra vez micrófono, por favor?
ya te envié la solicitud, pero eso siempre es casi que caso perdido. Ya listo, ya estás aquí con nosotros otra vez. Laurita, para empezar y viendo que debe ser que Joelvin tiene algunas complicaciones para conectarse, gracias por estar con nosotros nuevamente, de verdad. Además de que hoy era una necesidad de que te tuviéramos en Twitter, estamos pendientes en que nos acompañes en los programas que son de la plataforma. Así que, sin más preámbulos, que quisiéramos que nos saludes, le des una bienvenida a todas las personas que están aquí con nosotros. Bueno, gracias. Espero que esto no se me caiga como me acaba de pasar. Típico que uno empieza a estresarse. Pero bueno, Joana, muchísimas gracias. Saludos para ti, para toda la gente de Repúblicos. Un saludo para Alberto Franceschi, mi querida Daís del The Freedom Post. Bueno, María, Tamaris, Alessandra, Joel. Creo que Joel está por ahí o todavía no. Cristian, Virginia, Caterín, Carlos Black, José Azuaje, creo que es José Azula, Android y JJ. Bueno, este horario nos agarra a todos en el medio del almuerzo, pero interesante que tenemos mucho de qué conversar, porque lo que está sucediendo, ya vamos a hablar al respecto, pero lo que está sucediendo, hay muchas teorías de lo que está sucediendo, hay gente que simplemente lo está viendo como, wow, esto no me representa, pero nosotros debemos ir un poquito más allá, entender esto que tiene aspectos geográficos, aspectos geopolíticos, aspectos de seguridad nacional, y que, bueno, básicamente tenemos unas cuantas cosas que hablar, algunos parámetros que tenemos que tocar, y esperando a Joelvin porque entiendo que va a comentar algo de su artículo, y si no, pues Joa, puedes comentarlo tú o leerlo tú, que seguro tienes ese artículo también. Efectivamente, esperaremos a Joelvin, pero vamos a empezar inmediatamente contigo. Cuando llegue Joelvin, pues nos compartirá el contenido de su artículo, que explica desde el punto de vista geopolítico estos hechos, pero voy a dar una introducción para que tú nos compartas como esa visión que tú ves desde el punto de vista como internacionalista. Y justamente es que Joelvin Villarreal, hermano politólogo, escribió un artículo en febrero del 2021, bastante temerario sobre la migración masiva y su papel como el huracán bolivariano, y ahora algunos están sorprendidos como si acaso esto fuera una gran novedad, que hago comillas en la novedad. Y justamente desde la perspectiva, como bien lo mencionabas, Laura, de la seguridad nacional, se trata de invasores que desestabilizan su organización político-social en aquellos países que desde Caracas se conciben como armas geopolíticas. Ya nos llegó Joelvin, gracias a Dios. Joelvin, ¿nos escuchas? Hola, sí. Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones para ti. Tienes la palabra porque queremos hacer esa introducción justamente a partir de tu artículo para que empecemos a desarrollar el tema del día de hoy. Bien, me avisa si se me cae la conexión, ¿no? Porque sí, señor, estás perfecto. Estoy inestable, ok. Ok, ¿qué va a pasar? La mayoría de las veces, y tomando en cuenta la narrativa de los medios, siempre se va a evaluar, o el público siempre va a observar de acuerdo al criterio humanitario o a los criterios propiamente más cercanos a las relaciones internacionales, que Laura lo desarrolla, por supuesto, muchísimo mejor que yo. En ese sentido, se observa el fenómeno como algo benevolente.
siempre lo vamos a ver como que, bueno, pobrecito, es un grupo X de personas, de países pobres, países maltratados por algún tipo de conflicto, ¿no? Van a buscar la mejora de su vida. Y se van, por supuesto, a los países desarrollados a buscar esa mejora de la vida. ¿No? Es la inocencia con la que el público percibe esta situación. Sin embargo, desde tiempos muy, muy antiguos, los gobernantes, los gobiernos, fomentaban migraciones masivas para fines políticos. En algunas ocasiones, para sostenerse ellos mismos en el poder. En otras ocasiones, para fomentar la conquista de otros pueblos o mantener un equilibrio en sus imperios. Pudiésemos estar hablando de algunos casos en Roma, pero vámonos a tiempos un poco más modernos, al Imperio Turco. El Imperio Turco masacró gente, o sea, realizó genocidios en los pueblos armenios, en los pueblos kurdos, en los cristianos del Líbano, entre los mismos árabes. Mataban gente en grandes masas, genocidio, precisamente para sostener el poder y el equilibrio dentro del imperio. Si uno se reproducía más rápido que otro o estaban acentuados en cierta región. Pero además de ello, no solamente eran genocidios, sino que los cambiaban de pueblo, los cambiaban de países, los iban paseando. Entonces sacabas un grupo, hiciste algo de azeríes, ¿no? Y los mandabas a la frontera del Imperio Persa. Movías un grupo de cristianos, de Armenia, los sacabas y los enviabas para Siria, en fin. Siempre hubo ese tipo de movimiento para funciones de control. Muammar el Gaddafi dijo una vez una frase que todavía debe estar resonando en las cancillerías del mundo. Y es que él decía que el día que lo depusieran a él del poder, una marea negra iba a inundar Europa. Que la única garantía que tenía Europa de no ser invadida por musulmanes, era él en el poder, que él era la llave de Europa. Así lo llegó a decir, así lo plasmó. Y vean ustedes el resultado después de que Muammar el Gaddafi, que no era santo de mi devoción ni de ninguno de ustedes, pero la forma en la que lo sacan del poder, la forma en que se desarrolla todo el conflicto de Libia, pues miren las consecuencias que tiene hoy día. En el caso de los sirios, la familia de Bashar al-Assad, padre e hijo, gobernaron con puño de hierro, gobiernan con puño de hierro ese país, pero habían logrado sostener una estabilidad de poder en el país árabe y en la región. Se cree que sacando a Bashar al-Assad del poder y sustituyéndolo por un régimen prodemocrático, iban a lograr sacar a Siria de la esfera rusa y meterlo más a una esfera de influencia pro-occidental. Ya vemos los resultados de la operación. Hoy, Siria es un lugar donde se disputan las potencias, se disputan el poder allí, el equilibrio, la balanza de poder. Y la estabilidad del Medio Oriente, pues se fue al traste, la poca estabilidad que más o menos había allí. No logran el objetivo, peor aún. Entonces fomentan una serie de circunstancias que hoy día se manifiestan, por ejemplo, en las incursiones turcas en las incursiones turcas en el norte de Siria y hacia el norte de Irak.
le permiten pues al señor Erdogan, que creo yo, que en este momento es el que mejor sabe jugar el juego geopolítico, el que mejor ha aprovechado la geopolítica es Erdogan, nos guste o no nos guste. Aquí yo siempre voy a repetir una cosa, aquí yo, lo que yo digo no es porque a Joelvin le guste, o a Laura, o a Joana, o cualquiera de los que estemos aquí nos guste, no. Nosotros venimos a plasmar un panorama que está allí, que es real, y que nos guste o no nos guste, se está desarrollando. Entonces, hoy por hoy, el intento de haber tratado de sacar a Bashar al-Assad desestabilizó aún más, ¿no?, la geopolítica en la zona de Oriente Próximo y ha ido poco a poco incendiando la zona hasta llegar al Cáucaso. Hoy tenemos un problema muy grave en el Cáucaso y lo tenemos en Asia Central. Y una situación que tiene que ver mucho con el gas. Europa está necesitando gas. Ya ustedes saben todas acá las circunstancias de la guerra de Ucrania. El actual conflicto Azerbaiyán-Armenia, el conflicto entre Kirguistán y Tayikistán, tiene mucho que ver con los grandes poderes geoestratégicos que dominan los recursos del gas y del petróleo. Hay una ruta muy importante de gas que tiene que salir de Armenia, de territorios que su vecina le está reclamando. Su vecina Azerbaiyán le está reclamando, que es el Nagorno-Karabaj. Entonces, ahí hay una situación más allá de conflictos de interés fronterizo y de conflictos de interés que tienen que ver con lo religioso, ¿no? Porque los azerbaiyanos son musulmanes y los armenios son cristianos. Bueno, toda esta situación de inestabilidad, ¿cómo responde Siria? ¿Cómo responde el régimen de Bashar al-Assad? ¿Y cómo ha jugado el propio Erdogan con la situación? La migración masiva hacia Europa. Migración masiva de musulmanes desde los territorios sirios, pasando por la frontera turca o por el mar Egeo, en dirección hacia Europa, inundando Europa. Hubo una situación muy particular en el norte de Siria, que fue fomentada por el mismo régimen de Bashar al-Assad, para obligar y empujar una gran masa humana hacia Europa. En Latinoamérica, el régimen chavista, que para nada es inepto. Estamos acostumbrados a catalogar que los chavistas son ineptos, no saben hacer nada. No, al contrario. Los tipos han sido extremadamente eficientes en sostenerse en el poder. Por los medios que sean. Pero ahí están. Eso no lo podemos catalogar nosotros de que son inútiles o que son ineptos. No, al contrario. Tipos, todo lo que han hecho tiene o ha tenido un objetivo estratégico. Ahora, fíjense que las migraciones de venezolanos, las olas migratorias de venezolanos, se producen, o sea, había olas pequeñas, sí, siempre las ha habido, digamos, a partir del régimen chavista, ¿no? Pero las grandes olas migratorias se producen a partir de finalizado el conflicto de 2014, de lo que llamó este señor López la salida. Pero tienen una constante, que parecen moda. Muchos incluso me dicen, mira, yo es que está la moda de irse para Chile, está la moda de irse para Perú, está la moda de irse para Colombia. Ahora la moda es irse para los Estados Unidos, a través del Darién. El Darién. La moda ahora es ir a la selva. Yo le digo, bueno, eso que creen ustedes que es una moda, o que lo ven ustedes como una moda, es el producto de una serie de metalenguajes, una serie de neuromarketing. El propio régimen, señores, anoten esto, es quien fomenta esa migración masiva. Y no es casualidad que cada vez que se pone de moda X país,
en unas circunstancias donde, casualidad, hay una desestabilización interna del país que recibe la mierda, o que está próximo a un evento electoral que favorece o desfavorece al régimen chavista. Fíjense que la ola migratoria que parte hacia Perú y cuando parte hacia Chile, lo hace en los meses previos y en circunstancias de desestabilización interna. Y que la migración masiva de venezolanos llegó a desequilibrar aún más y a poner en aprieto al sistema de gobierno de estos países. Ningún país en Latinoamérica está preparado para recibir migración, mucho menos en los números en las que lo está recibiendo de los venezolanos. Y no solo de venezolanos, porque ahorita, ok, chévere, venezolanos, tal, pero también haitianos, africanos. Aquí hay una ruta que parte desde Brasil y llega a la frontera con México, que le llaman la ruta de la yihad. Ha sido pocas veces mencionada. A la gente hasta se le olvida. Es una ruta que sale de África, llegan al Brasil, se pasean por Venezuela, entran por Colombia y de ahí en adelante hasta México. Es la ruta, la llamada ruta de la yihad, donde los Estados Unidos de América han podido o habían podido detener hasta ahora una serie de personajes que estaban incluso hasta solicitados a nivel internacional por terrorismo. Eso ocurre. La caravana de migrantes, ¿ustedes creen que eso es pura casualidad, que eso es un asunto espontáneo? El tipo de organización, la cantidad de gente, cómo se sostiene esa caravana, de dónde parte, cómo va cruzando la frontera. Eso es organizado. Quien coordina eso es el señor Zelaya. Una reunión que se dio en Bolivia en el año 2017-18. Donde el régimen de Evo Morales prestó la casa para una reunión, Zelaya, varios otros personajes de esto, y él mismo se encargó de organizar la caravana de migrantes que partió desde Nicaragua. Qué casualidad, desde la casa de Ortega, de Daniel Ortega. Y sube en un momento donde estaba Donald Trump, de donde se cuestionaban las políticas migratorias de Donald Trump, qué casualidad. Y a partir de allí empiezan a desestabilizar la frontera sur de los Estados Unidos de América, al mismo tiempo que estaba entonces el tema de la migración masiva de sirios en territorio europeo, y comienza una migración masiva desde Libia y desde Marruecos hacia el continente. Eso no son casualidades. Eso es desestabilización, y es una desestabilización a nivel global y bastante muy bien organizada. Eso es migración como arma geopolítica, desestabilización. Hay un libro de la señora Kelly N. Greenhill, una profesora de Texas, politólogo, y ella lo explica allí. Hizo todo un libro, estudios de caso. En una reunión entre norteamericanos y chinos, se le dijo entonces a Mao, todavía estaba vivo, ¿por qué no le daba libertad a los chinos? Que le diera libertad a los chinos. ¿Saben cuál fue la respuesta? Le dijo, bueno, pero vamos a hacer una cosa. Si ustedes quieren, mañana mismo yo les pongo 1 millón de chinos en Nueva York para que sean libres. Los reciben. No se volvió a hablar más del tema. No volvieron a hablar más del tema. Se olvidó el tema de la China libre. Eso es utilizar la migración como... Fidel Castro. Fidel Castro, cuando inundaron las embajadas. ¿Se acuerdan? Eso fue para desestabilizar. ¿Cuántos agentes? Que después, más adelante, entonces... ocurre lo del asunto este de la red avispa. ¿Cuántos agentes no lograron
infiltrar ellos en los Estados Unidos de América y en otros países a través de la migración, a través de ese fenómeno de migración. Hay una organización criminal en Venezuela que ahora es transnacional, que es el famoso Tren de Aragua, que opera desde Venezuela hasta Chile. Y Chile profundo, no crean ustedes que hasta la frontera chilena, no, Chile profundo. Eso no es casualidad. Nadie se enfrenta al Estado sin anuencia del propio Estado o teniendo un poder equiparable al Estado. Y hasta ahorita yo no veo al Tren de Aragua con un poder equiparable al del Estado venezolano, ni al de los otros estados vecinos. Ahí hay un trasfondo político que tendrán que los investigadores determinar hasta dónde llega. Pero no podemos ser inocentes. Eso es lo que yo tengo que decirte, Joana, con el tema de la migración así, una migración organizada con fines de desestabilización. Muchísimas gracias, Joelvin. Laura, te escuchamos. Sí, gracias, Joelvin, por esa súper buen preámbulo. Mire, justamente voy a empezar con lo que acaba de comentar Joelvin, que es con el asunto, yo lo acabo de anotar, de fomentar las migraciones. Fomentar las migraciones porque tiene un objetivo, que es la expansión de un proyecto que ellos le llaman bolivariano, pero que en realidad es socialismo carnívoro. Y por eso voy a hablar justamente también de las etapas o de las olas de migración que coincide con lo que dice Joelvin en cuanto al 2014. Cuando básicamente nosotros podemos identificar tres olas migratorias importantes a partir de que llega el chavismo al poder, de que llega en el 99 Chávez. Básicamente hay tres olas migratorias que se pueden determinar dentro de este periodo que nosotros estamos observando. Esa primera ola que dura 7 años, básicamente cada una dura aproximadamente 7 años, no es evidentemente taxativo, o sea, fijo, pero ustedes lo pueden chequear incluso en su estacionamiento mental. Entre 1999 fue la primera ola migratoria, que fue la de la clase alta, que es llega Chávez al poder y entonces comienza la fuga de capitales. Es decir, la clase alta dice, mira, yo, que sí realmente estaban asesorados por personas en el mundo que saben lo que es el socialismo de verdad, el socialismo aplicado a sus últimas consecuencias o a su fase secundaria de lo que es un socialismo vegetariano. Entonces comienza esa primera ola, que era la ola de la clase alta, y ahí es cuando observamos la fuga de capitales y se empiezan a tomar acciones justamente para evitar la fuga de capitales. Normalmente eso sucede cada vez que un proyecto socialista entra a un país. En el 2006-2007 comienza la segunda ola migratoria, que es la ola migratoria de la clase media, de los profesionales, que empiezan a ser captados por otros países, por otras empresas, y dicen, oye, necesito tal ingeniero, necesito tal economista, internacionalista, etcétera, etcétera. Y si ustedes lo recuerdan, en esos años, entre el 2007-2014, justamente esos 7 años, empieza esa fuga de cerebros de manera importante. Entonces, esto evidentemente no excluye que a esta altura todavía sigan saliendo personas profesionales, eso no lo excluye, pero en ese momento era esa segunda ola. Evidentemente, en la primera ola, las personas tenían su capacidad para moverse al país en que ellos estuvieran determinados, y en esta segunda oleada, la de la clase media, pues allí era dependiendo evidentemente en avión, sobre todo hacia Europa, también muchos hacia Sudamérica, inclusive Estados Unidos, dependiendo de cuáles eran los patrones profesionales a los que ellos estaban básicamente contratando. En el 2014 comienza esa ola, que es la de la clase baja. Y ojo, con la clase baja se refiere a las personas de segmentos socioeconómicos de
¿okay? Entonces son las capas más empobrecidas que normalmente se le pueden llamar marginales, y que eso no es un insulto, porque básicamente en una campana de Gauss las personas que están en el segmento marginal es las que tienen menos acceso al dinero. Eso no es un insulto, ¿okay? Entonces allí comienza en este 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, lo estamos viviendo, esa migración donde ya las personas no viajan en avión, sino que están viajando a pie. Y allí vimos entonces esas primeras oleadas que eran de personas que básicamente con honestidad, con desesperación al ver lo que estaba pasando en el país, no solamente políticamente, sino económicamente, deciden irse a los territorios fronterizos, a los países fronterizos, y entonces allí comienza esa penetración migratoria importante que va hacia Colombia, que va hacia Perú, que va hacia Chile un poco más adelante, etcétera, etcétera. Pero después de esto, ojo con esto, viene la migración por estrategia política, que es la que estamos observando. Que es la que estamos observando justamente en este tema, que es la expansión del proyecto. Entonces, ojo con esto, porque esto es básicamente lo que alguien nombró por ahí, la brisa bolivariana, que básicamente no es ninguna brisa, que es un terremoto y un huracán, dependiendo del grado de desastre que vaya generando. Y aquí algo importante, es que los elementos de inteligencia también se cuelan por allí. Y esto forma parte de este grupo de individuos que no precisamente son los mejores en la sociedad y que incluyen, como les contaba, el tema de inteligencia, los operadores políticos, los operadores en terreno, básicamente del régimen, también los presos. Y esto es producto de lo que se ha llamado el hombre nuevo. Como ustedes seguramente saben, este tipo de revoluciones o este tipo de sistemas macabros necesitan quedarse en el poder más de 30 años. ¿Por qué? Porque se necesita que haya un cambio generacional y la nueva generación esté formada en ese sistema socialista empobrecedor donde no se aspira a algo más, donde se tienen unos valores que realmente son antivalores, donde se pretende que el Estado sea el dador y el que, como dice algún dicho por ahí, el que le quiebra las patas a las personas y después le dan muleta, el que los tiene justamente desde un esquema totalmente estatista, y allí entonces están manteniendo a las personas totalmente dependientes del Estado y de lo que quienes manejan el Estado en ese momento logren y hagan. Entonces se necesitan quedar al menos 30 años en el poder. No es al azar lo que está haciendo Nicaragua, no es al azar lo que hace Cuba con más de 60 años en el poder, y no es al azar lo que se pretende desde Venezuela. Y aquí otro elemento que se tiene que observar, que es que los planes estratégicos que se hacen desde Miraflores, ojo con este tema, con las empresas estatales, con ministerios, con cancillerías, es decir, con las relaciones internacionales, siempre se hacen los planes estratégicos a 24, 25 años. Y de allí, entonces, comienza el hilo rojo para seguirse quedando. Entonces, la intención de esto es tener a un hombre nuevo, como le llaman ellos, que de nuevo puede ser en cuanto a que no está vinculado a valores del pasado, a valores de trabajo, etcétera, etcétera, sino a valores que son realmente antivalores. Sobre la base de esto, esa estrategia política, como bien lo decía Joelvin, incluye que salgan también personas o elementos que forman parte del Tren de Aragua. No es casualidad que en el Tren de Aragua esté ahora en Chile, no es casualidad que el Tren de Aragua esté en Colombia, evidentemente que lo tenemos al lado, o Perú. Y ahora entonces el asunto es, ya ni siquiera pasa a estos elementos que entonces se van formando y se van yendo en masas hacia otros países, esto tiene adicional otra estrategia. Ustedes recordarán, antes se hablaba mucho
Y Joana creo que por allí lo comentó. Se hablaba de maletines, se hablaba de aviones, de bolichicos. Perdón, no tengo agua aquí. Se hablaba de bolichicos, etcétera, etcétera. Y ahora lo que estamos pasando es a hablar de la migración. Y de este tipo de migración que muchas personas dicen, en efecto, no me representan. Y eso también tiene un objetivo. Eso es una operación psicológica. Y ya les voy a contar por qué es una operación psicológica. Este cambio de discurso viene justamente al lado de ese cambio de discurso que es constante y una penetración comunicacional importante de Venezuela se arregló, Venezuela se arregló, Venezuela se arregló. Sin embargo, no es coherente con que sigan saliendo un montón de personas para otros países. Como bien lo decía yo, Elvin, ahorita pareciera que la moda es Darien y les voy a dar datos duros. El Servicio Nacional de Migración de Panamá ha dicho que en estos 9 meses que ha pasado el 2022 han entrado a la selva del Darién 48.430 personas en estos 9 meses del 2022. De esos, 15% son niños y adolescentes, más o menos un número de 7.283 niños y adolescentes, y un alto porcentaje, no lo han determinado, un alto porcentaje es de venezolanos. Recordemos que el tapón de Darién o la selva de Darién no surgió ahorita, eso lo usaban antes haitianos, cubanos, etcétera, etcétera, pero ahorita justamente se está planteando, tal cual como lo dijo Joel, como una moda. ¿Qué está sucediendo? Cuando la gente dice, no me representan estas personas que se están moviendo, y por eso además tenemos las redes sociales que hacen un efecto multiplicador, la operación psicológica que viene detrás es minimizar a los grupos migratorios ya asentados en otros países. Eso baja el volumen de la migración venezolana, que ya está adaptada, integrada a las comunidades. Pero aquí viene el punto macabro de la operación psicológica. Al no reconocerse, es decir, a una persona que está aquí escuchándonos, por ejemplo, desde Estados Unidos, y dice, esta gente no me reconoce. ¿Qué hace? Empieza a aislarse de los venezolanos. Y seguramente ustedes en cualquier país van a decir, oye, ya yo no me junto tanto con los venezolanos. Y seguramente ustedes o lo han escuchado o quizás hasta lo han pensado. Y ahorita con esta multiplicación de videos, probablemente dirán, yo pues veo un venezolano y ya no me le acerco. Eso tiene un objetivo. Al no reconocerse, no hay agrupación. Al no haber agrupación, no hay capacidad de organización. Y por supuesto, no hay capacidad de organizar, hacer una rebelión desde el exterior. Como por ejemplo, hizo por ejemplo Fidel Castro, cuando él quería hacer la rebelión, que justamente fue a buscar apoyo en el exterior y también a agruparse con algunas connacionales suyas. Entonces, la lógica de que cuando tú tienes un importante número de ciudadanos de un país en el exterior frente a un régimen interno es para que se reúnan afuera y digan, ok, tenemos que organizarnos. Esto que pasa no es al azar. Y entonces aquí viene el tema de, por eso digo la operación psicológica, de que hay un interés allí que bien como dijo Joel, no está para nada tonto, ellos no son para nada tontos. No son, como yo he comentado algunas veces, no nos conviene la subestimitis, porque mucha gente subestima a Maduro y subestima todo el régimen. Entonces, aquí lo que viene, como no hay capacidad de organización, es generar un montón de venezolanos idiotas. Y elijo la palabra idiota con mucha especificidad, con una aguja o con una pinza. La palabra idiota proviene del griego. El idiota es la persona que está vinculado o está muy metido en lo propio. Y se refiere a esa persona que no se ocupa de los asuntos públicos, que no se ocupa de lo político. Es, mira, yo estoy trabajando, yo de verdad me desentendí de Venezuela. Yo estoy trabajando y yo no me voy a estar vinculando con otros venezolanos. Entonces esto es lo que yo les comento, esta operación psicológica, que justamente se trabaja en temas de inteligencia, precisamente porque necesitan el régimen hacer una expansión
de su proyecto, porque en efecto se está expandiendo, quiera sí o no, porque todas las personas que se están yendo en esta ola, en esta tercera, cuarta ola, están justamente llevando esos antivalores, esta forma de ser, que inclusive no se dan cuenta, y como digo muchas veces, hay muchísimos venezolanos que son socialistas y no se dan cuenta, o sea, no se han quitado ese chip que, en el que, como siempre digo, nacimos y crecimos todos en un sistema socialista, ya estamos al punto en que debemos quitarnos ese chip y simplemente reconocerlo. La expansión a otros países y entonces volver a estos venezolanos inoperantes, otra vez elijo la palabra, inoperantes que no tienen operación y que no pueden hacer realmente nada con Venezuela. La estrategia, esta política adicional, se aprovecha de la coyuntura, es decir, de unas clases políticas, por ejemplo, en Latinoamérica, que dicen ser de derecha, pero que son derechas débiles y que no son derechas como tal, que no ven sus proyectos sino como proyectos de gobierno de 5, 6 años, 4 años, según sea el país, y no como un proyecto que realmente tiene que hacerle frente a lo que está pasando. Y a lo que está pasando me refiero a que tenemos una Suramérica, y pronto va a irse aumentando esto en escala geográfica, pintada de rojo. Nosotros tenemos en este momento entonces una latencia con Brasil, y tenemos igual en Uruguay y Paraguay, que todavía no forman parte de ese esquema rojo, pero hay una latencia y un peligro en latencia. Esto por un lado, y el otro lado es que en efecto estas oleadas migratorias generan inestabilidad, porque entonces el electorado dice, ok, aparte se trabaja mucho con el miedo, es cómo vamos a hacer con el trabajo si vienen todos estos venezolanos en este caso y me quitan mi trabajo. Se trabaja mucho el tema migratorio versus miedo en la campaña electoral, o por ejemplo la alcaldesa de Bogotá, que usa mucho el tema del miedo y el tema de, esto lo dirá un poco mejor Johanna que yo, el tema del miedo y el tema de la xenofobia, más la inestabilidad que se genera. Y en el caso de Estados Unidos, otra cosa, tenemos una estrategia migratoria, tenemos dos cosas, una estrategia migratoria totalmente cuadrada, que no se adapta a la coyuntura y que aparte es incoherente, porque tienes por un lado a unas instituciones formales que niegan las visas a estas personas que en efecto, mira, generan su solicitud de visa, hacen sus recaudos, están dispuestos a pagar el arancel, están haciendo todos los pasos que les compete para pedir una visa, y en su cara se las niegan. Entonces esto es lo cuadrado, esto es lo formal de las instituciones. Pero después entonces hay una apertura en la frontera, que sea por donde pases, una vez que toques territorio, entonces ya pasas, dependiendo, 3 días, 5 días, 7 días, incluso en el peor de los casos han pasado meses, pero no tantos meses en estos reclusorios por el tema de la migración, y ya después entran al país. Entonces esto es una estrategia migratoria cuadrada, ambivalente y desorganizada, que no está adaptada a lo que está sucediendo. Pero además tenemos el TPS. Cuando se hizo el tema del TPS, que yo entiendo muy bien que eso generó mucha alegría para muchas personas que ya se encontraban en Estados Unidos, eso significaba, y por eso digo que es un sabor agridulce, porque da mucha tristeza, porque significaba que Venezuela se unía, no me recuerdo si es a 7 o a 11 países más. De hecho, yo estuve hablando de eso en Twitter, que siempre hago las agrupaciones de países y este tipo de cosas, daba mucha tristeza, porque eso quería decir, no, ya yo acepto, por ejemplo, que Venezuela se sume al caso de Sudán, que es que yo voy a recibir migrantes porque yo realmente, como Estados Unidos, no voy a hacer nada en el país. Y después de eso vinieron el tema de suavizar las sanciones. Entonces, estos todos elementos, a mí me gustaría
contarles aquí que yo tengo una pared, así típico sala situacional, pero muchas veces la tengo también en la computadora porque yo trabajo en la computadora con los programas de mis clientes. Pero esta particularmente la tengo en una pizarra y son muchos elementos que uno cuando hace análisis tiene que ir mezclando. Entonces, esto es una expansión en efecto de un proyecto que de bolivariano no tiene nada. Es un proyecto que intenta la idiotización de nuestras comunidades en el exterior, que no tengan capacidad de organización, que no se reconozcan, que no se agrupen. Adicional a eso está el asunto de que se aprovecha de las coyunturas. Y otra cosa interesante aquí, y esto ya es como penúltimo punto, el monopolio de las armas. Es de esta parte que está llegando a Estados Unidos, muchos de los cuales son delincuentes. Ellos tendrán que tener en su estacionamiento mental, tendrán que tener el recordatorio de que el monopolio de las armas en Estados Unidos no es solamente del Estado, que hay civiles que tienen armas. Y que si ellos, como decía en algún video por allí que justamente compartí, y Giovanna lo tiene, es... Si tú entras a una casa y en esa casa la persona está armada, a ti te van a volar la cabeza o te van a disparar en algún área de tu cuerpo. Entonces, esto es también como un aspecto que hay que tomar en cuenta. Solo para dejarlo allí como elemento. Y finalmente, alguien por allí decía, los buenos somos más. Con este tema de los buenos somos más, yo creo que nosotros en Venezuela siempre hemos tenido una cultura muy de Corintellado, muy Leonardo Padrón, porque nosotros nos criamos, crecimos y nos formamos en esta estructura novelera que básicamente penetró en nuestra idiosincrasia y en la sociedad. Nosotros realmente somos muy noveleros en comparación con otros países, que no precisamente hablo de Sudamérica, que también tienen este mismo tema y que forma parte de una desestructuración donde la sociedad, las clases políticas están interesadas en que la sociedad no esté formada, no tenga acceso a la educación como debe ser, porque en el momento en que tú tienes más educación te das cuenta que lo que ellos hacen como clases políticas devasta a la sociedad, la devasta. Entonces, cuando dicen por allí los buenos somos más, nosotros tenemos que tener esto igual con pinzas, porque nosotros tenemos este proceso que ha durado 22, 23 años y que, como les comentaba, se aspira a que al menos alcance una generación, es decir, 33 años. En consecuencia, lo que nosotros estamos observando, no hay que ser ilusos y no hay que ser justamente noveleros, hay que observarlo desde el punto de vista sociológico con mucho cuidado. No necesariamente los buenos están siendo más. Los buenos, lamentablemente, siempre frente a los malos son más callados porque el mal hace ruido. Y ese ruido además es potenciado por los medios de comunicación y ustedes seguramente lo deben ver cuando pasa algún crimen y no dicen... Un hombre mató a tal persona. No, dicen, un venezolano mató a esta persona, por ejemplo, o robó, o lo que fuera. Entonces, estos son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta y que, por lo menos, como yo siempre digo, en política no hay ingenuidad, no seamos ingenuos nosotros tampoco. Giovanna, Joelvin. Buenísimo, Laura. De verdad, tú siempre de organizada. Por ahí le dejé arriba un artículo que yo escribí para Polemos Política en el año. Quería también acotar algo acá, ¿no? Por si acaso no hubiese quedado claro. Aquí no estamos hablando, por supuesto que sí tiene un impacto, ¿no? Pero en el tema ideológico, que es un tema clave allí, como dices tú, Laura, es la expansión, es viralizar el problema. Porque eso es realmente parte del objetivo de desestabilizar, no viralizar el problema. ¿Qué pasa? En unas olas, o sea, en las primeras olas,
clase alta, clase media alta, en fin. Y así hasta que llegamos a hoy día, digamos que está migrando todo tipo de venezolanos. Pero hagamos a un lado por un momento la diferencia clasista entre ricos y pobres. Vamos a tomarlo desde el punto de vista ideológico. Tanto el de clase baja como el de clase alta está sirviendo como exportador del socialismo. Como bien lo dijiste, muchos de ellos son socialistas y ni siquiera se han dado cuenta. Y yo diría que el que es más educado, el que pasó por la universidad, tiene más rasgos socialistas, está más cercano al socialismo incluso que el que no fue a la universidad. Así que esto ha... O sea, esto tiene muchísimo tema que, o sea, el tema lo podemos ir alargando, o sea, tiene tantas aristas, es demasiado complejo, o sea, es una situación bastante, bastante diversa, ¿no? Lo otro es, para aclarar, mira, no es que muchas de estas personas estén trabajando para el gobierno directamente, ay no, mira, vamos a migrar hacia los Estados Unidos y allá vamos a desestabilizar al gobierno de pro-yanqui y tal, tal, tal. No funciona así. Por supuesto, si hay uno que otro elemento que coordina y organiza y todo esto, pero la función trabaja de la siguiente manera. Yo creo, yo he estado, creo condiciones para hacer que la gente huya y facilito rutas o facilito condiciones para determinadas rutas. Entonces la gente migra y le hace el trabajo al régimen sin que este sea su propósito consciente. Por ejemplo, en cada una de estas olas que tú has seccionado, te darás cuenta o habrás estudiado que en el momento en que se producen, se dificulta la ruta hacia los otros lugares. Y de pronto se abre como que una facilidad para llegar a determinados, por ejemplo, la de Chile. La de Chile, o sea, fue organizada de tal manera que hubiese más facilidad para poder llegar a Chile que a cualquiera de los otros destinos. Y ahí fue determinante, por supuesto, este grupo delictivo, que fíjate que está operando en las fronteras de cada uno de estos países, según lo que me han comentado las personas que han hecho la ruta. Los tipos trabajan como si fuesen una agencia de viaje. Los tipos se hacen cargo de ti desde la frontera de Colombia y de ahí hasta que llegas al destino final allá en Chile, por allá lejos. Y en cada uno de los pasos fronterizos hay un integrante de este grupo delictivo. Es decir, son una especie de aduanas paralelas de policías de tránsito paralelo. O sea, imagínate tú la complejidad de la cosa, ¿no? Y la otra, lo otro que quería decir con respecto a este tema es el tapón del Darién. El del Darién siempre fue una ruta exclusiva del narcotráfico. Entonces, métanle el ojo al papel del narcotráfico dentro de estas olas migratorias. ¿Cómo está aprovechando el narcotráfico y otras organizaciones de crimen transnacional las olas migratorias? ¿Qué pasó en Siria? Pasó, digamos, en toda la migración del centro de Asia, de afganos, sirios, tayikos, en fin, hacia Europa. Entonces, hay que ver el papel del narcotráfico dentro de esta ola, esta supuesta ola migratoria. Había otras cositas, pero no sé si Laura, si le damos la oportunidad ahí que estaba levantando la mano. Y... Sí, entiendo que Joana está sin audio, así sí, que está por allá de ahí, problema. Está Jorge, Miguel, Alberto Francés, que sí, esta acotación que tú hiciste, es evidente que estos grupos... no están recibiendo instrucciones desde Miraflores, pero de todas maneras yo creo que aquí todo el mundo entendió eso bastante bien, o sea, no es, son básicamente operantes o son personas funcionales. Exacto, son condiciones uh-huh. Y que uh-huh. Aparte de eso el neuromarketing hace el resto del trabajo. Así es. Adaís.
Y si aquí ves, estoy, no, aquí estoy. Sí. Sí, es que iba saliendo a trabajar, pero bueno, nada, voy a aprovechar de hablar un momentito. pues nada, lo que ustedes dijeron es bastante importante, sobre todo los datos que diste, Laura. Es fundamental entender esto para poder entender el fenómeno. Y es que es un hecho también que de cara a situaciones políticas importantes en determinados países, se generan este tipo de movilizaciones que, si es verdad, llevan gente con la necesidad de buscar libertad, seguridad, estabilidad y lo que sea que estén buscando, pero que se prestan realmente es para movilizar infiltrados, para movilizar gente que sirva de focos de desestabilización dentro de ciertas sociedades. Entonces, yo quería hacer referencia cuando estábamos hablando en principio sobre el Tren de Aragua. El Tren de Aragua, cuando, o sea, que yo me entero que está en Estados Unidos recientemente, pero es que el Tren de Aragua no tiene 2 días operando de esta forma, tampoco tiene 2 días operando a nivel internacional. El Tren de Aragua en 2020 contaba con 2.700 integrantes, entre ellos personas que estaban dentro de la cárcel, personas que estaban fuera de la cárcel, personas que operaban como simples ayudantes, bien sea movilizando teléfonos, buscando el dinero de las extorsiones, que no tomaban armas propiamente como los delincuentes, que digamos los que son sicarios o los que se encargan de hacer el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? Eso es en 2020. Yo imagino cómo habrá crecido esta organización para que hayan expandido, o sea, se hayan logrado expandir no nada más a Chile, como dice Joelvin, es que ellos están en Perú, en el Callao, están en Ecuador, están en Chile, están en Brasil, están en Trinidad y Tobago, están en Colombia y ahora también están llegando a Estados Unidos. Entonces, es bastante grave porque esto no es sin la autorización del régimen. ¿Por qué? Porque una megabanda tan importante como se ha convertido el Tren de Aragua opera en conjunto con el Cartel de los Soles, opera en conjunto con esta gente que está involucrada en todo esto. Entonces, ahí es importante también ver más allá, pues sí, es verdad, está la desestabilización política y el objetivo de ellos es netamente político, porque digamos que no hay como que ponerlo solamente como que es una iniciativa propia de las mafias, que bien sí es porque tienen sus intereses, pero aquí también lo grave es que estas mafias van e instalan sus células y comienzan a utilizar al propio venezolano para beneficiarse, es decir, el que va escapando del infierno que estaba en Venezuela, va y se lo consigue y lo tiene de vecino en Estados Unidos, porque entonces estos son los que ahora en el tapón de Darién, en México, están promoviendo los viajes. Yo no sé si han visto estas agencias de viajes que ahora se encargan de, bueno, yo te paso por el Darién, yo te llevo hacia México, te pasamos a Estados Unidos. Son mismos venezolanos, pero de las mismas mafias, los que están llevando a cabo este tipo de iniciativas. La misma gente del Tren del Agua. Y eso lo pueden ver en el canal de Oscar, el Blue Ramírez, que lo pone, lo publica. Son ellos mismos los que están promoviendo estas supuestas agencias de viajes. Y entre toda esta movilización de gente, también se presta para la trata de blanco. Entonces es una cuestión que va más allá de lo que simplemente se puede ver. Es bastante grave. Hay un video en donde un miembro del Tren del Agua amenaza a los funcionarios en México e incluso secuestraron una oficina, creo que es la Guardia Nacional, no estoy segura si ese es el término, y me perdonan si lo estoy diciendo mal, pero lo secuestraron y dijeron, aquí nos dan los papeles o no los dan. Que si no va a haber un muerto, va a haber un voy a apuñalear a alguien, decía el hombre, ¿no? Y ya ellos van con esa intención, ya llegan con esa forma de vivir, con esa forma de hacer las cosas. Y es como decía Laura, o sea, al final lo que hacen es alejar al venezolano que está huyendo de eso, porque realmente nosotros, sí, es verdad, salimos huyendo de toda la estructura y sobre todo de la inseguridad y la forma tan sanguinaria, sobre todo de esta banda criminal de hacer las cosas. Y ahí es cuando nos tenemos que detener un poco y pensar, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con los filtros en Estados Unidos? ¿Por qué todo el mundo está ingresando? ¿Por qué esta gente que son unos delincuentes puede ingresar libremente, pasan como si nada y son además los que están promoviendo a que se vengan los demás, pero también están utilizando a esta gente, la necesidad de la gente, primero para lucrarse de ellos? Porque un viaje es hasta $6,500 para que te pasen a Estados Unidos. Y segundo, que también usan a los que están viajando, si ven oportunidad de de vender a alguna mujer o algo por el estilo, lo hacen. O sea, la trata de blanca también se está dando mucho entre los mismos venezolanos, sobre todo encabezado por estas mafias, y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? La cosa es grave, y lo más grave es que la gente, con mucha ingenuidad, por así decirlo, no usar otro término, pero con mucha ingenuidad,
consigue dinero de donde no tiene para pagar esto sin saber a qué riesgo está dando ese dinero, sin saber que se puede morir en el intento, sin saber qué se va a conseguir en el camino. Y es bastante lamentable que sea una vez en México o haber pasado Panamá, que la gente diga, oye, si yo hubiese tenido más información sobre esto, no lo hago. Pero es que vamos a ver, si son unas mafias los que te están llevando, deberías tener en cuenta que, como decía hace días por ahí, no se está tratando de asesores de viaje, de una agencia de viaje normal, común y corriente, sino que son un grupo de delincuentes los que están promoviendo que tú salgas de tu casa, gastes tanto dinero para ellos pagarse sus gastos y mantener sus mafias y establecer sus células y su base de operaciones. Y la verdad es que esto es bastante delicado. Yo lo veo así, lo estoy enfocando nada más hacia la perspectiva de lo delicado que es la presencia de estas megabandas internacionales y todos los funcionarios de inteligencia, porque están cruzando tanto cubanos como venezolanos, funcionarios de inteligencia que se sabe entre los mismos viajeros, entre los mismos caminantes, tienen grupos y por ahí van informándolo todo y dicen, mira, tal persona es tal o tal persona es miembro de tal organización, o mira, tal persona ha llegado a tal, y se sabe, al final la gente termina sabiendo quién es quién dentro de ese montón de personas. Y pues, mi intervención es básicamente esto, me tengo que ir, y muchas gracias por el espacio. Gracias, Adair. Laura, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Bueno, pero tú eres el líder junto con Joana del espacio, ¿verdad? No, vale, mira, vamos a darle el pase ahora a Jorge, pero les voy a dejar algo acá para que lo vayamos reflexionando y quizá nos sirva de cierre, ¿no? Fíjense cómo venezolanos que están cómodos en otros países, ahora se van todos a Estados Unidos a través de la ruta del Darién. Es decir, que el argumento de que bueno, solamente son los que están en Venezuela, que están pasando calamidad y no, ahí se cae. Lo segundo es, a medida que los venezolanos abandonan Venezuela, que abandonan, por supuesto, sus instituciones donde trabajan, sus mercados, sus negocios, digamos, su vida aquí propiamente en el país, van siendo reemplazados por extranjeros de países aliados al régimen, ejemplo, sirios e iraníes, que ahora tienen cámaras de comercio propias y que poco a poco se van haciendo de la hegemonía comercial dentro del país. Ayer, y esta mañana lo coloqué allí en un tuit, ayer se dio una manifestación, una caravana en la isla de Margarita, en la avenida Jorge Col, donde sirios e iraníes hicieron una caravana en apoyo a los regímenes propiamente de Siria y de Irán, y había motorizados inclusive con la bandera de Hezbollah. Ahí se la dejo. Adelante, Jorge. Ajá, ajá. Aló, ¿me escuchan? Perfectamente, Jorge. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos. Un gran abrazo. Espero que esté bien. Joel. Adaís, un gran abrazo también. Y los que veo por acá, Miguel, el Fontán, un abrazo, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué más aquí? María Eugenia, bueno, los que veo por acá. Bueno, yo quiero comenzar diciendo varias cosas, ¿no? De antemano, más que una excusarme, lo que voy a dar una advertencia. La verdad es que muchas de las cosas que voy a comenzar a decir van a ser bastante odiosas. Y en realidad lo que tenemos que entender definitivamente es que este es un caso realmente complejo. En realidad lo que nosotros estamos experimentando en esta nueva fase de lo que es la reestructuración del régimen, porque eso es lo que estamos viendo, es lo que vamos a comenzar a ver. Y de nuevo, o sea, justamente tomo un breve momento de lo que acaba de decir Joel, referente a lo de las banderas de Hezbollah y esto. Es un tipo de cosas que nosotros deberíamos comenzar a tener en cuenta. Lo primero que yo puedo decir es que definitivamente el venezolano tiene que dejar la ingenuidad. El venezolano que está tanto dentro como fuera de Venezuela, definitivamente el venezolano tiene que dejar la ingenuidad
Porque no solamente dejar la ingenuidad, sino dejar de tratar al régimen como una partida de estúpidos, una partida de torpes, de tarados, de incompetentes que no saben lo que hacen. Yo creo que esa matriz de opinión por un cierto sector comunicacional que tiene o que tuvo bastante repercusión en los medios, que hoy día se envía mayoritariamente en Miami, que los trata de tontos, obviamente caló y en realidad el régimen, si hay algo que es el régimen, es extremadamente inteligente, extremadamente astuto, sabe lo que hace, está dispuesto a llevar a cabo su plan, cueste lo que cueste, y además de que es un plan que está muy bien aceitado. No se trata de una sola dimensión. En realidad el conflicto de Venezuela desde hace mucho tiempo ha sido un conflicto multidimensional. Cuando comenzaron las alianzas con Irán, Rusia, con China, obviamente está en una primera fase, una primera fase obviamente de alianzas estratégicas, pero sobre todo antioccidentales. Comenzaron implantando, bueno, hoy día estamos viendo lo que estamos viendo, digamos el anuncio, más que la puesta en práctica, el anuncio de algo que ya tiene tiempo pasando, que es obviamente lo de la cesión de tierras a Irán, ¿ok? Y otra de las cosas que he mencionado en otros espacios, que hemos estado hablando, es que obviamente no podemos dejar de lado también incluso las alianzas con Turquía, ¿eh? Turquía, que la verdad que está haciendo también un excelente, por decirlo desde su punto de vista, pero un excelente juego geopolítico, específicamente le está pasando de Ucrania, la verdad que está instrumentalizando muy bien y están llevando a cabo obviamente su proyecto neotomanismo, es decir, cada quien está jalando para su lado, ¿eh? Dentro de los cuales, bueno, como estoy diciendo, una alianza que por cierto también el régimen tiene con Turquía, como creo que acabo de mencionar. Venezuela tiene muchas tierras estratégicas, muchos minerales estratégicos. En realidad el continente el que tiene ese tipo de minerales estratégicos. No es una casualidad de que países como Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela estén ahora en este proyecto supranacional. Lo que he mencionado de la USLAM, la Unión República Socialista Latinoamericana. No es el mismo caso de Brasil, creo que Brasil un poquito más de solidez, pero digamos que eso sería harina de otro costal. Pero teniendo el marco de la USLAM, como lo he denominado, y entendiendo de nuevo el fenómeno político, social, que representa, digamos, este proceso político, es algo que nosotros no podemos dejar de lado. Miren, yo les voy a decir varias cosas. Yo creo que sería bueno que empezáramos a revisar un poquito más la historia. Por ejemplo, hemos visto cómo países han instrumentalizado o la mafia o su mafia, es algo que ha pasado desde un punto de vista histórico, que han instrumentalizado la mafia obviamente para de una u otra forma trabajar incluso en conjunto, ¿ok? Yo quiero que incluso nosotros hagamos una introspección dentro del propio proceso político venezolano con varios datos que son muy interesantes. Por ejemplo, cuando, digamos, empieza a tener un auge muy, muy significativo del AMPA en Venezuela, de la delincuencia en Venezuela, eso obviamente trajo como consecuencia que el sector socioeconómico más sensible y clara, que es el de la clase media alta, obviamente con ciertas condiciones aplican, pero al fin y al cabo eso fue una primera fase, que es el que se fuese ese sector que no solamente que es más sensible, sino que también es más difícil de llegar a un proyecto político masivo. Qué casualidad que fue, obviamente, dando cierta permisividad al AMPA. Anteriormente, tenemos que hablar de esta tontería de haber desarmado a la población y todos los que se sumaron a eso,
no solamente eso, sino el hecho de la desarticulación de cuerpos muy, muy, muy particulares desde el punto de vista de seguridad ciudadana. Entonces empezamos a ver cómo esos planes, que es lo que estaba diciendo hace rato, de la conocida, entre comillas, ineficiencia, empiezan a tornar efecto. Fueron muchos años en los que Venezuela realmente vivió una ola de delincuencia y de asesinato como nunca antes en su historia había vivido. De nuevo, eso hizo que muchos venezolanos, en realidad, la principal causa de irse del país haya sido es la inseguridad, la delincuencia. Ahora bien, obviamente pasan los años y nos empezamos a enterar de los nexos que tiene el régimen con los planes. Yo creo que no es necesario ni siquiera entrar en detalles porque todo eso es algo, una información pública, ¿no? O sea, eso es algo que está ahí en los periódicos. Realmente, y empezamos a ver ese otro matiz, esa otra permisividad, y digamos, entre comillas, ese cierto, ¿cómo lo digo? Esa asociación, ¿no? Entre lo que es la delincuencia y el régimen, ¿no? Salen las zonas de paz, en fin. Ahora bien, trayéndonos a este punto, obviamente Venezuela, en estos momentos, no es que Venezuela se arregló, porque yo he dicho siempre, Venezuela no se arregló, Venezuela lo que se estabilizó fue el caos, no es lo mismo. Y obviamente el estabilizarse el caos, digamos que se dan otra serie de elementos, incluso desde el punto de vista sociológico. ¿Okay? Ahora bien, entendiendo el contexto geopolítico y específicamente lo que está atravesando ahorita Estados Unidos, yo no veo tan inocente lo que está pasando en estos momentos en la frontera. Yo creo que un primer aviso, un aviso pero brutal, nadie le prestó atención, pero en su momento todos, como siempre, siempre miren al dedo que señala la luna, ¿no? Como el tonto que mira el dedo que señala la luna. No sé si ustedes recuerdan el hecho este donde supuestamente estaba una guardia fronteriza cayéndole a latigazo. Imagínense ustedes, él estaba en un caballo y le estaba cayendo a latigazo a un inmigrante haitiano. Qué pobrecito, ¿cómo va a ser? Y bueno, esos son los racistas de Trump, en fin. Bueno, resulta que, de nuevo, como siempre, si ustedes buscan el video, buscan la fuente, eso no era lo que estaba pasando. ¿Ok? En lo absoluto lo que estaba pasando. Obviamente Estados Unidos, los Estados Unidos progres, socialistas de la administración Biden, porque eso es lo que son socialistas, digan lo que digan, terminan ya dándole la carta blanca a lo que es la apertura de la frontera. Digamos, a esa especie de permisividad, entre comillas, de que la frontera se abra para la inmigración ilegal. Eso por un lado. Realmente entró mucha gente. Pero yo quiero decirles esto, o sea, eso es lo que estamos viendo, la cantidad de gente que está entrando, entre comillas, y eso es algo, vamos a llamarlo legal, ¿ok? Vamos a llamarla, obviamente son migrantes ilegales y todo esto, pero o no lo llamemos legal, vamos a llamarlo que está a la vista, es decir, lo que podemos ver, que podemos poner en número. Obviamente Estados Unidos tiene muy, muy controles de inmigración bastante, bastante duro, pero vemos ese incremento de inmigración ilegal. La pregunta que yo quiero hacerles en este primer momento es lo siguiente, eso es lo que estamos viendo, y lo que no estamos viendo, lo que no se pone en los números, es decir, la cantidad que está entrando en los Estados Unidos, ¿ustedes creen que son que dos containers al mes? A mi modo de ver, yo creo que está entrando muchísima droga está entrando en Estados Unidos. Con esta conducta permisiva, o llamarlo de esa forma, de los Estados Unidos que están haciendo en la frontera. ¿Okay? Eso por un lado. Por el otro, ya digamos, trayéndolo a
un poquito el tema del espacio, obviamente teniendo ese contexto, y lo que estuve diciendo anteriormente sobre la forma como el régimen se maneja, entendiendo las alianzas que tiene con Hezbollah, las fuerzas Quds de Irán, con todos los operadores asimétricos, con el ERE ruso, con inteligencia china, la forma como tiene articulada con la FARC, en fin, pare usted de contar. La instrumentalización del ANFA, como se utilizó en un primer lugar, obviamente la deja pasar, después busca controlarla. Y yo creo que ahora nosotros, como se está diciendo al principio, vamos a comenzar a ver lo que es una de las fases de lo que podríamos entender en este proceso de reestructuración del régimen. Yo creo que vamos a comenzar a ver hechos, entre comillas, interesantes, no sé, vaya palabra que acabo de usar, hechos bastante interesantes que van a comenzar a pasar en Estados Unidos. Entendiendo también, porque eso es que digo, o sea, el proyecto geopolítico es un asunto que tiene varias dimensiones. Nosotros no podemos hablar de geopolítica desde un punto de vista, nosotros tenemos que abarcar varios puntos de vista, porque si no estamos haciendo prácticamente una chapuza. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que evitar, ser chapuza. Cuando les digo esto del punto de vista multidimensional, y que se instrumentalizan elementos que, digamos, están fuera de la caja, outside the box, como sería no sé cómo sería la traducción al español, pero cuando se piensa fuera de la caja, obviamente, desde el punto de vista de lógica criminal, se comienzan a ver otra serie de formas de llevar la lucha, ya sea el punto de vista ideológico, el punto de vista económico, si lo queremos ver así. Si lo ves desde el punto de vista ideológico, obviamente esto tiene también elementos de lucha de clase, incluso desde el punto de vista ideológico, el narcotráfico es un instrumento de lucha. ¿Por qué? Porque a través, no solamente tú puedes captar dinero para financiar tu lucha, obviamente acumulas poder económico, eso va a permitir a ti hacer una serie de cosas. Y por otro lado, obviamente, diezmas a la población objetivo, en este caso de tu enemigo. Si tú diezmas a la población de tu enemigo en un mal, no tengo la palabra para decirlo ahorita, pero en un mal que en este caso sería la drogadicción, que te afecta desde el punto de vista psíquico, social, económico, tanto a la persona como a la familia, como incluso al Estado, porque vaya qué caro sale regenerar una persona drogadicta si se hace con medio del Estado. Ya por ahí tienes un daño y dañas justamente a la población más importante que tienes, que obviamente son los jóvenes. Entonces, de nuevo, si tenemos estos elementos, empezamos a ver estos videos que para mí no son casuales, para mí en realidad esto encierra otra cosa. Obviamente mucha gente toma esa iniciativa y lo percibe como permisividad, ¿no? Bueno, es relativamente fácil cruzar el Darién. Bueno, sí, pues uno se puede, en fin, con las cosas inenarrables que muchos pudimos ver, que ocurrían allí o que ocurren, que siguen ocurriendo allí, mucha gente puede que se arriesgue. Ahora bien, los que ya saben a lo que van, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Entonces, para ir redondeando la idea, yo creo que, insisto, el régimen, para mí no sería nada descabellado pensar que se está instrumentalizando esta lucha. Yo creo que sería interesante ver cómo se va a comportar, digamos, vamos a llamarlo de esta forma, el crimen organizado, por llamarlo de alguna forma, por no decirle el tren de Aragua, pero vamos a llamarlo el crimen organizado, o la mafia venezolana. Porque, créanlo, pueden tener la plena seguridad de que
van a empezar a trasladarse miembros de delictivos venezolanos a Estados Unidos. Y la pregunta que quería hacer, yo quisiera ver cómo se va a comportar la mafia venezolana con, por ejemplo, la brata rusa, con, por ejemplo, la yakuza, con, por ejemplo, la mafia albanesa. Es más, no nos vayamos muy lejos, incluso dentro de esa misma frontera, contra la mafia salvatrucha. Y bueno, parte de contar, digamos, esas organizaciones criminales, que de nuevo, si nos ponemos a repasar la historia, sí han tenido en ciertos momentos, obviamente en diferentes dimensiones, han tenido ciertas alianzas, unas y otras más, en un caso más prolongado, pero con los estados propios de sus países de origen. ¿Okay? Entonces yo creo, obviamente, entendiendo el proyecto socialista como un proyecto macro, yo creo que si yo fuese venezolano, obviamente un venezolano honrado, y viviese en un estado demócrata, yo que ya empezaría a hacer mis maleticas en un estado republicano. Porque ya ahorita se está viendo un incremento en ciudades, en estados como Michigan, hablar de California, que otro así que sea aquí, ok. ¿Aló? Ahora parece que se nos cayó, Laura. Creo que sí. Creo que está Yossi por ahí. Sí, vamos entonces con Yossi. A Yossi yo sí le quería hacer una pregunta. Porque yo recuerdo que en el año 2017, si mal no recuerdo, o 18, lo que fue la RACI, la Red Alternativa Capitalista de Información, y Latin American Freedom, que es un tanque de pensamiento y de investigación estratégica, ellos habían... recuerdo que fueron los primeros en hacer el planteamiento de que estas caravanas emigrantes y lo que ocurrió después en los Estados Unidos con Antifa y Black Lives Matter tenían que ver con la brisa bolivariana y con todo este asunto de ser utilizados como armas pues geopolíticas propiamente. A ver, Yossi, ¿qué nos tienes que decir con respecto a ese tema? Buenas tardes. Hola, Joana. Hola, Laura. Un placer, gracias, Joelvin. Sí, precisamente te puedo confirmar 100% lo que tú estás diciendo. En conjunto con Latin American Freedom, el think tank de investigación con RACI, la Red Alternativa Capitalista de Información, estuvimos informando específicamente en Facebook, porque en esos años estaba el Facebook muy fuerte, ahora es el Twitter, ¿cierto? Y pusimos... videos, nos llegaban no solamente videos, fotos de cómo llegaban en aviones jóvenes de Chile, de Ecuador, de Perú, viniendo desde el mes de noviembre antes de que explotase aquí, entre comillas, el caso del señor George Floyd. Estaban preparándose para que hubiese algún tipo de crisis, entre comillas, entre la comunidad minoritaria para entonces hacer todo lo que se hizo a partir de allí para acá. Definitivamente que nosotros nos enfocamos más que todo en informar a Georgia, porque acá es donde, en este caso, yo estoy viviendo en Georgia, y pasé toda esa información, incluyendo en las reuniones del Partido Republicano, hicimos hasta un video. Lo tradujimos las cosas en inglés, por supuesto yo también hice varios videos en inglés explicándole lo que significaba la brisa bolivariana, que en aquel momento se denotaba y se denominaba la brisa bolivariana, pero ya sabemos hoy en día que es un huracán, con el objetivo precisamente de desestabilizar y de crear que el sistema de justicia en los Estados Unidos, no solamente las cortes normales civiles y criminales, sino también las cortes de inmigración se colapsasen. Y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo. Comenzó desde el 2017 en la implementación de esta técnica y últimamente en todas las clases que estamos
participando en la, de geopolítica de Joelvin, podemos llegar todos a la conclusión, gracias a las enseñanzas de él, de que poner en duda, poner en riesgo el sistema de la rama, una de las tres ramas que definen a los Estados Unidos, que es la, la rama del poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder judicial es el que ha estado constantemente atacado por parte de todos estos grupos que reclaman igualdad social. Ya hasta no hace mucho, la candidata al estado de la gobernación del estado de Georgia, que se llama Stacey Abrams, ella forma parte de un grupo multimillonario que está promoviendo la eliminación de lo que es el departamento de policías aquí en Georgia. Cuando una persona está queriendo deshacerse de lo que es la corte, de lo que es la policía, estamos hablando de que esa persona está interfiriendo directamente con el sistema de las cortes. Porque en las cortes, aquí en Estados Unidos, los policías son testigos y son personas que llevan a las cortes para testificar a favor o en contra de los casos civiles, casos criminales, cualquier tipo de caso. Entonces, si ustedes se dan cuenta y ponen los puntos uno tras el otro, se están dando cuenta que el ataque aquí en los Estados Unidos con respecto a esta solamente esta rama, que es la justicia, está siendo bien fuerte, incluyendo ahora con la parte de inmigraciones, de la inmigración de personas ilegales. Por ahí me compartieron un videito de no solamente el que estuvo hablando esta jovencita del el tren de Aragua, sino que me acaban de compartir un videito de, te lo voy a poner aquí arriba cuando tenga tiempo, cuando tenga chance, de cómo están enviando para los Estados Unidos los malandros de la cárcel de Tocorón en Venezuela, van rumbo a los Estados Unidos con todos los gastos pagos por el régimen venezolano. Más de 300 convictos en este grupo de sicarios, asaltantes y distribuidores de drogas fueron liberados para enviarlos a Estados Unidos desde Venezuela. Es una denuncia que está haciendo específicamente un señor llamado González. Se los voy a poner aquí arriba para que ustedes vean. Entonces, esto viene siendo como la culminación de un objetivo final, que es precisamente el desestabilización y tratar de derrocar completamente lo que es el sistema de justicia. Y si allí vamos a la parte de las cortes, de la Corte Suprema de Justicia, de cómo han puesto en riesgo las vidas de las personas que están encargados de interpretar las leyes y las propuestas de leyes en los Estados Unidos a nivel constitucional. Eso también es otro de los rasgos y de los matices por la cual este gran país está siendo atacado por todos los ángulos. Ahora muchos preguntan, ¿qué pasa con la administración Biden? Bueno, hay mucha tela que cortar. Tenemos que entender que el Partido Demócrata ya no es el mismo partido que conocimos con Kennedy. El Partido Demócrata ha sido secuestrado y liderizado por muchas personas y muchos grupos, pequeños grupitos que están en contra de lo que es la fundación de este país. Están en contra de la misma Constitución. Y todos estos movimientos que están haciendo es precisamente ponerle a la gente en la cabeza de que la Constitución de los Estados Unidos, que es la calidad, estabilidad de esta nación, grandeza, productividad, desarrollo y el primero en el planeta, y le están metiendo en la cabeza a la gente de que la Constitución de los Estados Unidos está muy vieja y hay que cambiarla. Entonces, todo lo que yo estoy observando acá, de manera muy particular, yo termino diciéndole a mis compatriotas americanos blancos y compatriotas americanos negros, compatriotas americanos de las minorías como las asiáticas, las latinas, las hispanas, las negras y así sucesivamente, que aquí en Estados Unidos está sucediendo todo lo que sucedió en Venezuela, igualito, todo está calcado. La única diferencia es que es en inglés, es en otro idioma. Yo no sé si con eso, Joelvin, te respondí. Bueno, gracias, Yossi. Sí, de verdad que, bueno, son temas bastante complicados. Por acá nuestro amigo Anthony, que lástima que por el tiempo y por su tiempo también no ha podido participar con nosotros. Pero él es especialista en temas de seguridad y tiene cifras e incluso datos que nos pueden aportar con respecto al comportamiento
de las mafias centroamericanas instaladas en los Estados Unidos y de cómo se ha dado ya una confrontación entre ellos y las mafias recién llegadas de venezolanos. Será en otra oportunidad. Y yo creo que ya con esto, Laura, vamos cerrando la sala por motivos de tiempo, y creo que los objetivos del espacio ya fueron cumplidos. Muchísimas gracias de verdad a Johanna por la invitación, Laura por participar y traernos siempre buena información organizada, nos ilustra bastante Laurita. Y bueno, agradeciendo la presencia del doctor Alberto Franceschi acá, de Yossi, de Anthony, María E., ¿no?, de Narda, de también Audali, de Adaís, también tuvo una buena participación, Jorge, que se nos cayó, y todos aquellos que nos acompañaron de verdad la tarde de hoy. Adelante, Laura. Gracias, Jovelvin. Bueno, gracias a todos. Gracias por la oportunidad de compartir y escuchar a algunos en este espacio, y bueno, siempre muy nutricio. Y nada, sigamos aquí en la dinámica y en lo que vamos conversando y apoyando y estamos haciendo por nuestro país. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Me escuchan? ¡Por fin! ¡Por fin, Dios mío! ¡Uy, no! ¡Por fin! No, miren, de verdad, yo les quiero agradecer públicamente, no solamente a Joelvin, a Josip y a Laura en especial. Bueno, ellos sabían de antemano cómo estaba yo, pero de verdad les agradezco enormemente. Antes de que se me vayan, a mí me gustaría que le dejemos más que una conclusión, una reflexión a los venezolanos. ¿Qué es lo que debemos hacer justamente con todos estos contenidos que se están haciendo virales, que no nos representan, por parte de Laura, que es nuestra invitada especial, Joelvin, que es de la casa, y Yossi también, que es de la casa, pero que nos compartan ustedes justamente cómo hay que enfrentar para que el ciudadano aprenda el hecho de que esto, más allá de todo lo que ustedes compartieron, porque todas las corridas que me tocaba para poderlos escuchar allá en el cuarto, nos llevemos algo fundamental, porque es importante, y yo le voy a robar siempre las palabras a Joelvin. En esta batalla cultural es importante la desintoxicación y la evangelización. Es nuestro gran lema. Así que apelemos a eso. ¿Qué nos pueden decir para finalizar? Creo que debería empezar Yossi, que está en Estados Unidos. Bueno, yo pienso que los que están viviendo aquí dentro de los Estados Unidos, nosotros tenemos un instrumento muy bueno, que es primero el llamar a los representantes, a nuestro representante del distrito donde vivimos, y no solamente llamar, sino si se puede escribir una carta expresándole a ellos la preocupación que tienen ustedes como ciudadanos americanos o como residentes del lugar donde ellos representan, para ver que estas personas que fueron electas entiendan lo que está pasando lo que están viviendo y lo que están preocupados sus representados. Segundo, tenemos la otra opción, que es escribir a la Casa Blanca, por supuesto. Cualquier ciudadano puede escribir a la Casa Blanca y expresar también la misma preocupación. Tercero, hay personas que llaman directamente al FBI, ¿ok? Hay otras personas que llaman y los teléfonos pueden ser compartido por privado, me pueden contactar, yo les puedo dar cuáles son esos teléfonos. Pueden ir inclusive a la policía local y pueden ir inclusive a lo que significa la agencia del FBI local del lugar de las ciudades donde ustedes estén. Si ustedes ven a una de estas personas con mal comportamiento, no duden en llamar al 911 y repórtenlos, ¿ok? Estas personas que están llegando aquí no saben que cuando una persona está procesada por la policía local, después de haber llegado aquí como refugiado, entre comillas, y ya ha pasado por la policía y ya fue preso una noche, ya esa persona completamente destruyó cualquier oportunidad de quedarse legalmente en los Estados Unidos. Entonces, no tengan miedo, llamen a la policía, reporten si hay desorden, si usted ve que alguien atente contra usted de su vida, yendo a su casa o amenazándolo, señores,
todo que es ciudadano americano tiene el derecho constitucional de entrenarse en un lugar, son clases muy baratas, donde usted tiene va y, se, y la entrenan a usted cómo utilizar un arma en defensa propia. Dependiendo de los estados y de las ciudades, hay ordenanzas. Por ejemplo, aquí en Georgia hay, hay una ciudad en donde la ordenanza obliga a todos los dueños de casa, cada casa tiene que tener un arma dentro de la casa, para defensa de las personas que están viviendo dentro de la casa, para defensa de la propiedad y la defensa de la vida. ¿Por qué? Porque la policía puede gastar entre 25 a 30 minutos para llegar, y en 30 minutos pueden pasar muchas cosas. Y la casa que no está ejecutando esta ordenanza, les ponen multa y posiblemente hasta vayan presos. Pero hay otras cosas que facilitan esta situación. Hay que no solamente educarse, hay que entrenarse, hay que sacar una licencia, un permiso, y todo tiene que ser legal. Tenemos que cambiar, los que vivimos dentro de los Estados Unidos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a las armas se refieren. Las armas están es para defendernos nosotros, inclusive de un gobierno tiránico. ¿Okay? Cuando llegamos acá de nuestros países, pensamos muy mal de las armas. Aquí es lo contrario, aquí es para tu defensa personal, defensa de tus seres amados, defensa de tu propiedad, inclusive defensa de tu propia vida y de tu libertad. Con eso les digo, mira, hay maneras de cómo frenar a esta gente, y es de la manera como lo expliqué anteriormente, llamando a sus congresistas, llamando a sus senadores, escribiéndole a la Casa Blanca, escribiéndole a su gobernador, si usted vive en la Florida, al DeSantis, si usted aquí en Georgia, al Kemp, y así sucesivamente. Llama al 911, reporte, si alguno de ellos lo amenazó, váyase a la policía y reporte con amenazas. Mira, me amenazó, estas son las pruebas, inmediatamente a él les levantan un acta y todo está, grabado, todo está legalmente para que si en más adelante hay que buscar a alguien, de, que le haya pasado a usted, ya sabe, por lo menos ya saben el nombre, la foto y todo lo que es, pueda prevenir más adelante algo peor. Yo creo que con eso estoy, es suficiente. Excelente, Josie, gracias. ¿Joelvin? No, yo lo que siempre he dicho acá, o sea, evangelización y desintoxicación, ¿para qué? Para formar ciudadanos. Realmente tenemos poca cultura ciudadana, necesitamos formar muchísimos ciudadanos, y en base a la formación ciudadana, bueno, iremos avanzando. Muchísimas gracias, Joelvin. ¿Laura? Ahora sí. Bueno, me gustó eso de la desintoxicación y la evangelización, que se asemeja mucho a lo que yo comento constantemente, que es el tema de necesitamos hacer mucha pedagogía política para no ser pueblo, ser ciudadanos. Porque cuando somos pueblo, somos masas amorfas que nos lideran, que nos acarrean, que nos trasladan como ovejas. Cuando somos ciudadanos, conocemos derechos, conocemos deberes políticos, y conocemos realmente, sin ingenuidad, cómo se manejan las cosas, entonces podemos tener un poquito más de integración en ese proceso. Y precisamente para integrarse en ese proceso necesitamos no ser idiotas, y no idiotas como un insulto, sino ese concepto del que les hablaba hace rato, de el idiota es aquel que no se involucra en lo político ni en lo público, sino que está individualizado. Esas personas que básicamente están solo trabajando, pero se olvidaron de Venezuela, se olvidaron del país, en cualquier espacio, básicamente están actuando y fungiendo un papel actoral de idiota. Del socialismo no nos podemos escapar si migramos, y ya lo hemos visto, porque eso es como un tumor que va haciendo metástasis. Entonces realmente tenemos que hacer algo, porque si no, un día de esto, en el país donde estamos, que no precisamente estoy hablando de Latinoamérica, sino estoy hablando de Estados Unidos, la gente que está allá, le va a tocar la puerta, prontico, el socialismo. Gracias, Joana, gracias, Joelvin, Josie, gracias a todos. Fue un honor estar con ustedes aquí, gracias por la oportunidad. Fue muy nutricio. El honor fue nuestro, absolutamente. Además que hoy tuvimos un panel de lujo con los participantes. De verdad, mil bendiciones para todos. Yo quiero decirles rápidamente
que en nombre de la Dirección de Repúblicos del doctor Alberto Franceschi les agradecemos muchísimo. Estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. De verdad, les agradecemos por el valor, por el respeto, por la confianza y porque de verdad contamos con ustedes cada vez que los necesitamos. Porque de verdad son personas demasiado valiosas que no, son invaluables e irreemplazables, la verdad. Por otro lado, en nombre del doctor Álvaro Guerrero, que tuvo que ausentarse el día de hoy, les quiero comentar rápidamente que nuestros espacios de los días miércoles pasarán durante 5 sábados, desde el próximo sábado, no este que viene, sino el siguiente, pasarán a partir de ese sábado a la 1 de la tarde, durante 5 sábados. Después de esos sábados les informaremos para el día jueves, cómo serán los siguientes espacios, porque es debido a la agenda del doctor Álvaro Guerrero. Por favor, gracias. Claro, con la cabeza nueva. Bueno, ya solucionamos el problema, porque estamos cerrando el espacio. Entonces, los invitamos. No este sábado, como repito, sino el sábado siguiente, 1 de la tarde, hora de Venezuela, Miami también, para que nos acompañe. Y como siempre dice el doctor Álvaro Guerrero, si ya comieron, esperamos que tengan buen provecho y si no han comido, que tengan un buen apetito. Bendiciones para todos, cuídense mucho y lo único que esperamos es que de verdad fortalezcamos toda esta batalla cultural, toda esta pedagogía ciudadana y estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes. Así que muchas gracias y hasta el próximo programa. I think there's something you should know. I think it's time I start to show. There's something deep inside me. There's someone else I've got to be. Take back your picture and frame. Take back your singing in the rain. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these lines. Make them true. So all we have to see is that I don't belong to you, and you don't belong to me. Everyone, freedom, come on, freedom, hands in the air, freedom. You gotta give for what you take. Everyone, freedom, freedom. You gotta give for what you take. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Políticamente Incorrectos fue presentado por... Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83.